Muy buen día, Margarita, la voz, Federico, Rubén y todas las personas que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, don Iván, gracias por atendernos. Simplemente para consultarte, veía ayer que varias comunidades, le voy a pedir si tiene a mano la lista de las comunidades que van a recibir este dinero. Se habla de 500.000 guaraníes para cada informal y se habla de la mitad de un salario mínimo para los formales. ¿Es correcto? Es así, Mabel. Si me permitís, te resumo así rapidito las principales informaciones que la gente tiene que manejar. Aquí hay una ley que fue promulgada por el Congreso, también ya tiene su decreto reglamentario que el presidente firmó ayer, y son 10 millones de dólares, esto fue un saldo del programa Putibó, que va a ser dirigido a esas 16 ciudades fronterizas con la Argentina. Voy a repetir las ciudades para que las personas puedan tomar nota. Estamos hablando de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Ayola, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Aquí, como bien estabas mencionando, Mabel, la idea es poder dar una ayuda económica tanto a los sectores formales como informales. Cuando hablamos del sector formal, Mabel, es importante mencionar a qué nos referimos. Estamos hablando de personas físicas o empresas unipersonales. Persona física, Mabel, puede ser un plomero, un carpintero que esté inscrito y esté inscrito en la Secretaría de Tributación y emita factura. Entonces, esta es una persona física formal. Cuando hablamos de empresas unipersonales, podemos hablar de pequeños comercios, tal vez una mercería, una despensa, etcétera. Entonces, cuando hablamos de sector formal, nos referimos a ellos, ¿verdad? Y bueno, el sector informal son todos aquellos trabajadores que no están inscritos hoy en día en la Secretaría de Tributación. Para que estas personas puedan acceder a este beneficio, tienen que descargar una app que está, digamos, en el Play Store. Es importante mencionar, Mabel, que esta app está disponible para el sistema operativo Android solamente, no así para iOS. Así que todos los que tienen Android van a poder descargar sin ningún problema. Descargan y le va a pedir la app. Es súper sencilla, Mabel, algunos datos muy básicos como número de cédula, el NIF de la ANDE, y van completando sus datos. Hay que mencionar que el periodo de catastro y de registro ya arrancó hoy a las 0 horas. El día de hoy le toca inscribirse a las personas que tienen terminación de cédula de 0 a 4. El día de mañana, viernes, a las personas que tienen terminación de cédula de 5 a 9. Y el día sábado es carga libre. Quiere decir que para aquellas personas que no lograron inscribirse ni hoy ni mañana, ¿eh? Y también estamos evaluando, de ser necesario, extender un día más para el día domingo el periodo de inscripción. Yo quisiera acá reiterar un poco un llamado a la conciencia también, Mabel, que estos beneficios son para estas ciudades que yo mencioné. Así que un pedido especial para las personas que no son de estas ciudades, que por favor no se inscriban, porque corremos el riesgo de empieza a colapsar el sistema si se empiezan a inscribir masivamente las personas. Y finalmente, nosotros conocemos el cruzamiento de datos con datos de la ANDE, con datos de IPS, de la SED. Tenemos forma de detectar dónde viven estas personas, dónde residen, y no van a terminar cobrando. Así que lo único que van a hacer es afectar a las personas que sí pueden cobrar. Así que es un llamado también a la conciencia de la gente que no se inscriba. El beneficio propiamente consiste, Mabel, como estaba mencionando ya al inicio, para los formales son pagos del 50% del salario mínimo. La ley establece, dice, hasta 6 pagos, y para los informales son pagos de 500.000 guaraníes, ¿verdad? 2 pagos de 500.000. Y dice la ley hasta 6 pagos porque depende de la disponibilidad presupuestaria. Acá tenemos un techo de 10 millones de dólares. Vamos a saber cuántos pagos en realidad vamos a hacer cuando se termine de hacer el periodo de catastro. Nuestras estimaciones iniciales hablan de unos potenciales beneficiarios de 43.000 personas. Estamos hablando de 19.000 formales y 24.000 informales. Esto cierra el periodo de catastro, como dije, podría ser el sábado a las 23.59, si es necesario se habilita un día más. Y la semana que viene se empiezan a trabajar en las bases de datos aquí internamente, esto nos va a tomar por lo menos unos días. Y el pago, propiamente, Mabel, está previsto para finales de la próxima semana o tal vez inicio de la siguiente, ¿verdad? Y en el mismo procedimiento que tuvo Mabel, yo sí soy un plomero que me inscribí a través de la app,
y bueno, y salí beneficiado con este subsidio a cumplir los requisitos, me van a acreditar en mi billetera de la línea telefónica que estoy usando, ¿verdad? Y también para aquellas personas que, por ejemplo, no poseen celular, pueden inscribirse utilizando el celular de un vecino, familiar, etcétera, y pueden acceder al beneficio con su cédula, ¿verdad? Pueden ir a un comercio con su cédula, y en la modalidad de billetera cédula, que también fue usada ya en Pituón, ¿verdad? O sea que un poco ese da grandes rasgos, Mabel. Y le pregunto, don Iván, ¿llueven las consultas de Encarnación? La primera que están haciendo es, ¿aquella gente que recibió, por ejemplo, Pituvo, igual puede postularse para recibir esta pequeña ayuda, don Iván? En este caso no, Mabel. Eso hay que aclarar también, que el decreto, en su artículo 8, establece una serie de excepciones de personas que no van a poder recibir este beneficio. Entre ellas están las que ya cobraron Pituvo, no pueden ser beneficiarios de esto. También te paso a detallar un poco las personas que no van a poder acceder a esto. Son personas menores de edad. También, como dije, esto está dirigido a pequeñas empresas unipersonales y personas físicas, por lo tanto, empresas grandes tampoco van a ser beneficiarios de esto. También está incluida aquella persona privada de su libertad. Obviamente están incluidos todas aquellas personas que hoy en día ya estén percibiendo algún tipo de remuneración, ya sea a través de el régimen de IPS, sean inscritos en IPS o sean funcionarios públicos que ya tengan un salario, tampoco van a poder acceder a esto. Aquellas personas que hoy en día ya estén recibiendo un subsidio por parte del Estado tampoco, es decir, yo ya estoy cobrando adulto mayor, etcétera, no puedo ser beneficiario de esto, ¿verdad? Así que hay una serie de restricciones de las que te estoy mencionando. También quiero mencionar que hay una batería de información, Mabel, que nosotros estamos desplegando a través de la página de Hacienda, todas las redes sociales, ¿verdad? Yo invito a las personas que puedan informarse ahí también. Hoy vamos a anunciar un call center para que puedan llamar e informarse de manera más extendida, ¿no? Entiendo. Don Iván, antes de continuar con mis preguntas, quiero aprovechar este momento contigo para ver si logramos encender las lucecitas en la gente, prenderles un poco una luz tipo Defensores del Chaco. Hermana querida, hermano querido, si te llaman a las 8 menos 20 de la noche o a las 8 menos cuarto de la noche y te llaman desde un teléfono celular y te dicen que son de Pituvo y te piden tus datos, por favor, presentame quién crees vos que va a estar a las 8 de la noche trabajando y con el celular y llamándote a pedir datos. Es gente de Tacumbú, bloqueales. Nadie de ustedes está llamando por teléfono a nadie a pedir ningún dato, ¿verdad, don Iván? Es así, Mabel. Yo creo que es un punto demasiado importante. Le están mencionando todas las inscripciones que hacen vía esta app. No hay nadie que te va a llamar, no hay ningún gestor que te va a llevar una planilla para completar, nada de eso. Toda la inscripción se hace vía la app, ¿verdad? Aprovecho y ahí aclaro, la app se sigue llamando Pituvo, Mabel, pero al ingresar inmediatamente, al abrir la app, ya sale ese subsidio de frontera, ¿verdad? Así que, de nuevo, este es el único canal habilitado. No hay llamadas, no hay personas que se van a acercar de manera física a hacer gestión. Entiendo. Bueno, este es un muy buen momento. Hermano querido, hermana querida, nadie en nombre de Pituvo, Ñangarecó, Yajapá, Yaicoporá, Ñamopotí, nadie te va a llamar a pedir tus datos. Si te están llamando a pedir los datos, te están llamando de alguna penitenciaría o de algún aguantadero o de la cueva de Alí Babá, pero no de ningún ministerio. Así que, por favor, hago este paréntesis porque estoy recibiendo mensajes que me están advirtiendo y me mandan las capturas, inclusive los números donde les están llamando. Siguiente punto, la gente de Cambreta, que también tiene comercio que dependía de Argentina, preguntan, ¿ellos no figuran en este listado, don Iván? No están en esta lista, Mabel. Esta lista fue justamente, digamos, de realizar con las mesas de trabajo que ya venían inclusive desde finales del año pasado también. Nosotros tuvimos siempre reuniones con los representantes de todas esas ciudades, representantes de gremios, representantes del Congreso, y bueno, esa ciudad hoy es el día que no está en este beneficio particular, Mabel, pero sí hay que decir que
la red de protección social del gobierno sigue estando activa, están los demás programas adultos mayores, temporales, etcétera. Verdad, no me quiero extender en eso ahora para no desviar la atención de este programa específico. Ya, la otra consulta, te preguntan si es que, por ejemplo, en una misma casa están varios informales, el hijo mayor que se dedica a vender frutas en la calle, la hija mayor que iba a no sé qué, ¿pueden inscribirse en una misma casa los informales? Preguntan. Y la regla que nosotros pusimos a él es hasta dos subsidios por hogar. Cuando hablamos de dos subsidios, hablamos de ya en general. Pongo un ejemplo. Suponete que en una casa, tipo ya, una persona está cobrando el subsidio de Tecopora o dos mayores. Una persona más puede inscribirse sin ningún problema a este programa y puede ser beneficiario. Ahora, el ejemplo de otra casa donde ningún miembro cobra ningún tipo de subsidio, dos personas pueden inscribirse a este programa actual sin ningún problema. La otra consulta, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en un mismo hogar estamos viviendo el suegro, la hija, el yerno y a lo mejor otro de los hijos? Uno tiene un almacencito, el otro es un informal y el otro es algo. Quiere decir que a partir del tercero ya se joden. Y sí, establecimos esa regla mayor justamente para poder llegar a la mayor cantidad de hogares, ¿verdad? Porque si establecíamos más de dos subsidios por hogar, la cobertura de esto iba a ser limitada. Como sabemos, el monto de 10 millones, este es el techo. Entonces, pues, por eso pusimos ese límite de hasta dos por hogar. Entiendo. La otra consulta que te están haciendo, por ejemplo, la gente de ahí, los que están en zona Ayolas, que están ahí enfrente y Ituzaingó y todo el resto, ¿ellos figuran también en este programa de ayuda? Sí, la ciudad de Ayolas está Mabel. En el acápite del decreto uno puede leer que la ciudad de Ayolas está. Entiendo. Entonces, a ver un poquito, dice, Nanagua también está, ¿verdad, don Iván? Así es, también están en agua. Ya, y aquella gente que haya recibido, te preguntan, ¿por qué restringieron si el Potebó ya no se está recibiendo y ya están sobreviviendo con lo que hay? ¿Por qué son marginados los que recibieron Potebó? Yo no diría marginado, Mabel. De nuevo, justamente este programa de subsidio es focalizado para estas ciudades de frontera, ¿verdad? Y recordemos que Putubó en su momento fue a nivel de alcance nacional, ¿verdad? Muchas personas que residen en estas ciudades en su momento ya pudieron haber cobrado lo de Putubó en sus dos ediciones. Entonces, lo que buscamos con esto justamente es que aquellas personas que aún no fueron beneficiadas con el programa Putubó también puedan acceder a un subsidio por parte del gobierno. Entonces, un poco esa es la razón, Mabel, alcanzar a aquellas personas que quedaron en su momento fuera del programa positivo. Y te consultan si Puerto Domingo Martínez de Irala no se considera como frontera, está ubicado en Alto Paraná, frontera con Puerto Libertad de Argentina. No, de nuevo, las ciudades son estas 16 que yo mencioné, y estas ciudades fueron elaboradas en las mesas de trabajo que vienen del año pasado, ¿verdad? Ajá. Así que los dirigentes de las ciudades fueron los que se acercaron aquí, digámosle, al Poder Ejecutivo y tanto al Congreso Nacional para elaborar esta lista en su momento. Entiendo. Y lo último, mi última consulta, van a recibir los informales, decíamos 500.000 guaraníes, ¿por cuánto tiempo, don Iván? Y son dos pagos, Mabel. La idea es por lo menos espaciar estos pagos de algún mes. Si reciben el primer pago, nosotros estamos estimando hacer el primer pago a finales de la próxima semana o tal vez inicio ya de la siguiente. Y sería este primer pago y estaríamos espaciando por lo menos en un mes el siguiente pago. Entiendo. Y en el caso de los formales también, ¿serían también dos pagos? Ahí de nuevo, Mabel, la ley dice hasta seis, ¿verdad? Pero eso vamos a depender de la cantidad de personas que se anoten. Exactamente, porque de nuevo el monto pues es limitado, estamos hablando de 10 millones de dólares.
entre menos personas se inscriban o sean potenciales beneficiarios, vamos a tener la capacidad de hacer más pagos. Ahora, si se inscriben muchas personas y todas ellas son seleccionadas, va a ser menos pagos, ¿verdad? Entiendo. Bueno, entonces, don Iván, van a empezar a anotarse, van a hacer ustedes seguramente pulir su lista, como se hizo con Putibó. ¿Para cuándo creen ustedes que estarían en condiciones de que se haga el primer desembolso? Sí, como te dije, Mabel, la idea es que el primer pago estamos apuntando para finales de la próxima semana o tal vez inicio de la siguiente. Ahí vamos a depender un poco de cómo vamos limpiando la lista, porque eso implica también un trabajo de muchas bases de datos, Mabel. No solamente las personas que se inscriben, nosotros tenemos que cruzar esa lista con base de datos de ITS, de la FED, de la Secretaría de Emergencia Nacional, de la ANDE, para que podamos limpiar la lista y sean, digamos, les cumplan con estos requisitos que ya estuvimos mencionando. Don Iván, muchísimas gracias por la paciencia. ¿Me repetís el nombre de la aplicación, por favor, antes de irte? Por supuesto, Mabel, la aplicación sigue llamándose Putibó. Lo pueden encontrar en el Play Store de Google y es para teléfonos que funcionen con el sistema Android. Entiendo. Bueno, entonces los que tienen iOS no entran en esta etapa, tendrán que inscribirse o a través de la aplicación de las Android. ¿Está disponible algún link en la web de ustedes? Sí, está disponible para la inscripción, no, Mabel, pero para aquellas personas, por ejemplo, que tienen un teléfono que no tenga sistema operativo Android, no hay problema, pues, como dije, pueden prestar un teléfono de su vecino, de su amigo, de quien sea, y se inscriben a través de ese teléfono, no hay ningún problema con eso. Entiendo. Bueno, un abrazo, don Iván, en serio, muchas gracias por la paciencia para todas las preguntas. Un abrazo. Gracias a ustedes, aquí Línea Abierta, cuando quieran, a ver, un abrazo.